Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Tu Día. Gracias por estar con nosotras en esta mañana. Es un gusto poder saludarles y acompañarles durante la siguiente hora. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Elo. Muy buenos días a todos. Estamos felices de ofrecerles excelente programación un domingo más con temas muy interesantes, de suma importancia y además entretenidos, los que seguramente les encantarán. Y queremos comenzar de lleno nuestro programa con un homenaje a las millones de personas en el mundo que se dedican en cuerpo y alma a proteger y salvar vidas, una noble misión de servicio que significa mucha entrega. Así es, hoy 19 de agosto es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y es un homenaje a quienes colaboran con los más necesitados, sobre todo en catástrofes, donde llevan a cabo tareas de primera necesidad. Y es que son muchas las personas que sufren heridas o demandan alimentos, agua, abrigo, consuelo o atención médica. Pero no vamos muy lejos, en Durango surgió un programa en el que seguramente usted también puso su granito de arena. Sí, y pues en conmemoración al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y a todos ustedes que de manera noble y altruista aportan a los más necesitados, hemos preparado una visión del proyecto social Por la Sequía, una gota de ayuda para Durango. Adelante, en Punto Central. Hoy escuchamos repetidas invitaciones a participar en proyectos sociales o en campañas en empresas con responsabilidad social. Y esto amplía la tarea de cualquier negocio o proyecto para rebasar su objetivo mercantil y ser promotores de un mejor desarrollo social. Un estudio reciente indica que en el 2050 habitarán en el planeta unos 9.000 millones de personas. Por eso se empieza a generar una visión de heredar un mejor planeta en todos los sentidos, ecológico y ambientales, de alimentación, de justicia social y solidaridad, de educación y cultura. Desafortunadamente, México tiene las cifras más pobres que demuestran que la mayoría de la población no se adhiere a ningún proyecto social, no participa, no está inscrito en movimientos pro. Como una muestra, las mesas directivas de padres de familia se construyen a gotas por la mínima participación social. Los efectos de la sequía en nuestro estado son una muestra. Pues francamente ahorita no, porque no hemos tenido tiempo. Pues sí, sí está difícil ahorita y pues necesitamos la ayuda de todos más que nada. No, ¿por qué no? Pues ellos nomás lo que colabora es no gastando el agua, reciclar el agua que utiliza uno. Pues de ninguna manera no. ¿Por qué no? Porque no tengo tiempo. Como, pues sí estaría bien. Pues sí estaría bien porque mi abuelo es agricultor y le está afectando todo esto. No, aún nada más aquí por las calles, una que otra por ahí me piden ayuda, pues les doy poquito, pero sí, una que otra. Ajá, mira, yo en realidad pues no he hecho mucho, doné pues comida enlatada, ya sabes. Pues sí me siento un poco responsable, ¿no? Aunque yo en mi casa sí tengo agua, pero pues mucha gente lo está sufriendo. Traté de cooperar en mi escuela y todo esto. En la cuenta de Banorte, en la número 200. Y aparte con pues con lo que se puede de arroz, frijol o algo por el estilo, algún kilo, por medio del trabajo nos están solicitando algún apoyo y pues ahí estamos tratando de apoyar en lo que podemos. No he cooperado, pero voy a hacerlo en estos días, primeramente. Estamos en la alborada de un nuevo siglo. Ayudemos a dibujar con nuestro testimonio un proyecto sólido de participación social activa y responsable. La sequía como desastre de la naturaleza está levantando la voz, clamando ayuda. ¿Pero de quién? Es incomparable lo que la sociedad puede lograr a contrapeso de una visión limitada a esperar que los gobiernos hagan algo. La compañía a los ancianos, el apoyo a proyectos humanitarios de invidentes, minusválidos o con capacidades diferentes, las campañas en redes sociales, en las empresas, entre vecinos y amigos o la propia familia para recolectar ropa y despensa, son solo un ejemplo. Mucha más riqueza si aparte de ayudar a no tener frío y hambre, además contribuimos al desarrollo humano generando una cultura de alfabetización, de pláticas formativas, de talleres de habilidades u oficios, en fin, una cascada interminable por hacer. ¿No crees que construir un México mejor depende también de lo que puedes hacer?